Mediodía hablé con ella, hicimos videoconferencia y le pedí que me mantuviera informada. Hoy por la mañana temprano me desperté, estuve dormitando y me desperté a las 3 de la mañana y ya tenía un mensaje de ella que se acababan de levantar. Todo el mundo anda como si nada pasara. El parque donde llevo a Eden estaba lleno de gente. Era, pues ayer fue sábado. Ahí les doy una foto de los Amuskis cuando se hicieron novios. Quiero saludar en especial a algunas personitas. Una mordidita. Y mientras, pues vamos a platicar ustedes y yo porque hay mucho chisme que contar. Al paso que van, de que van las cosas y todo. ¿Quién sabe si alcance, me alcance la vida? ¿Y qué creen que me dijo también? ¿Que puedo...? No sé si estoy bien o no sé. A ver, ustedes denme sus opiniones. ¿Ustedes qué harían? Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Vamos a comenzar hoy con un nuevo armado de vlog para ustedes, para esta semana que está corriendo. Hoy es martes 8 de abril. Apenas anoche llegamos del pueblito. Para estas fechas ya habrán visto el vlog donde les comparto parte de ese viaje de placer, porque siempre son unos viajes con mi familia, con mi hermana y mi cuñado. Nada más nos traen come. Híjole, ¿cómo vamos a bajar así, verdad? Entonces vamos a seguirle con la dieta aquí en su casa. Yo ahorita ya me dispongo a comer, ya es un poco tarde, son 4 y 10 de la tarde. Y miren, les voy a mostrar nada más lo que voy a comer, porque son ustedes mi compañía. Les voy a enseñar mi plato para que vean lo que voy a comer. Miren, lechuga nada más, ya está desinfectada debidamente. Fresca, porque está haciendo muchísimo calor. Aquí tengo unos pepinos con todo y piel cortados. Un poco de jitomate. Le quité las semillas. Compré un poco de queso mozzarella ahí en la Costco. Vienen 3 quesitos así. Este queso está delicioso. Y ya mi pechuga ya está lista. Miren qué rica me quedó. Con muy poquita grasa voy a trocearla con el cuchillo, hacerla cachitos, no muy caliente. Solamente le puse de este sazonador de pollo a la pechuga, no le puse otra cosa. Ya que la tenemos troceada así, se la voy a poner aquí. Vamos a ponerle aguacate. Miren qué bonito aguacate. Su limonazo. Vamos a ponerle un poquito de sal rosa. Y ya quedó lista mi comida. ¿Qué tal, eh? Pues vamos a comer. Traigo unas mega bolsas. Pues vamos a darle a comer ahorita, porque me voy a poner a terminar de editar el vlog que estoy trabajando antes de este que ya comenzamos. Y así sin tortilla a darle, porque hay que bajarle todo lo que hicimos en todos estos días que nos llevaron para acá y para allá. ¿Ustedes gustan? Buen provecho. Iba a ponerles salsa, pero ¿qué creen? Que mejor me decidí por un chilito en vinagre. Miren, me encantan estos chiles, los chiles cuaresmeños así en escabeche. Tenía un hambre buena. Una mordidita. Y eso es todo. Bueno, qué rica comida. Así de dieta, si esto es dieta, yo quiero seguir así. Vamos a seguir así. Los quiero mucho, Dios los acompañe. Y aquí arrancamos con otras cositas. Otro día más. Hoy es miércoles. Siempre se me olvida ver en qué día vivo. 10 de abril, miércoles 10 de abril. Me acabo de dar un bañazo. Me voy a maquillar ahorita. Medio maquillar, no va a ser maquillaje completo.
Y mientras, pues vamos a platicar ustedes y yo, porque hay mucho chisme que contar. Fíjense que olvidé en alguno de los blogs mostrarle a alguna de ustedes. Me pregunto qué crema, porque hay una que queda como demasiado humectada. Y es una crema que me regaló Erika antes de irse. Y es esta crema. Se llama Seitu. Y es de un... Ay, no sé, ya no veo. A ver. No encuentro el que la produce. Es una marca de cosméticos como de catálogos, como los que estamos luego, que normalmente conocemos. Y fíjense que tiene mucho, mucho aceitito. Le costó a Erika $455. Y me gustó mucho, es la que yo uso ahora para cada que salgo. Y está muy aceitosita, miren. Entonces con poquitito, ya me puse en los brazos, la uso donde estoy expuesta al sol. Y humecta muy bonito, miren. Y vamos a echar chisme ustedes y yo. Esperen, déjenme acomodarlos mejor porque no me acomodo aquí como los tengo. A ver, porque yo me estoy pintando de este lado y les estoy hablando y la cámara está grabando acá. Entonces quiero ver alguna postura donde me observen ustedes bien y yo me pueda maquillar, me pueda arreglar. Bueno, el cabello, como ya me lo peiné ahí en el baño cuando me enjuago con el acondicionador, ya afuera ya no me lo peino. Bueno, ahora que estoy apurada, porque yo soy muy aprensiva, soy muy preocupona para cualquier cosa. Sí, porque subo el piano, porque baje el piano, de todas maneras estoy pensando. Pero no soy yo directamente, es mi subconsciente. Eso ya lo descubrí. Andaba yo muy tensionada, muy preocupada, fíjense, porque... Ya ven desde cuándo se acabó lo de la obra de aquí de su casa. Fui, ¿se acuerdan también que les dije que fui ahí al Coyola, donde vi lo de los créditos para lo de aquí? Fui a preguntar que mi tarjeta para empezar a pagar. Y me dijeron que me esperara, que ellos me iban a hablar. Y estoy espere y espere. Y ahora que fui a sacar las actas de el acta de nacimiento para el trámite también que les dije. Todo les platico, ¿eh? Conste, ahí está la prueba. Ahí en las actas me dieron, vi que hay una dirección de internet para el INVI. Y este es el corrector, ¿eh? El que usa Erika también. Y me metí, según yo, a la página a buscar. ¿Y qué creen que encontré? No encontré cómo llegar a ver por qué no me había llegado mi tarjeta. No la encontré por ningún lado. Siempre, casi siempre, las páginas del gobierno de aquí, de la ciudad, hablando de internet, son como que muy complicadas. O no sé si soy yo, que soy ya muy burra para esas cosas, o es así. A mí me pasa eso. Y jamás encontré cómo ver esa información. Pienso yo que ese era todo el estrés que traía en la nuca, porque todavía lo traigo, pero ya no igual, de que me duele la nuca, que no descanso de la espalda, de la nuca. Y hasta anoche me puse a editar porque nos fuimos al pueblito, les voy a decir qué días. Nos fuimos el jueves por la noche, que fue 4. Entonces, en la tarde-noche, a las 7 de la noche, por ahí 7 y media salió el camión, entonces llegamos a dormir. Tuvimos viernes, sábado, domingo y nos regresamos el lunes. El lunes como a las 7 de la noche también agarramos el autobús ahí en Tulancingo, Hidalgo. Y hay mucho chisme, espérense. Bueno, dije ahora que regrese de allá del pueblito me voy a lanzar otra vez ahí al Coyola a preguntar a ver qué ondas, porque nada más nada... Y me daba una preocupancia, amigos. Tengo mis reservas de mi guardadito, de mis dineros. No soy soy previsora también como la mamacita, de alguna manera. No igual, no la igualo. Ella es una maestra.
Y dije, bueno, pues me voy a ir ahora que regrese. Y miren, apenas ayer se puede decir que regresamos a la realidad y que me pongo a editar porque ya no tenía ya nada para subir al canal. Y pensando en mis queridos amigos que son ustedes, y dije, me voy a poner a editar. Y ya apurada ayer, dije, me voy a apurar para subirles pronto el blog y todo. Y yo creo que se los abro el jueves en la mañana, el jueves tempranito. Pero ya saben eso, cuando que me entra una llamada al celular desconocida, de un número desconocido. Pues ya no contesto números desconocidos, me da miedo por todo lo que les he platicado, que me ha pasado. Que le cuelgo al número desconocido que entró la llamada, y fue anoche, eran casi las 9 de la noche, ¿eh? Pues más raro, dije, no, es muy tarde y un número desconocido, quién sabe quién diablos será. Que cuelgo y enseguida que me entra otra llamada. Pero ya era ya el número de la arquitecta que estuvo llevando mi obra. Ay, cuando ya vi su nombre, ahí sí contesté. Ya hablamos, nos saludamos y todo, y me dice, le llamo a doña Patty para avisarle que ya mañana tiene usted que ir a recoger su tarjeta para empezar a pagar. Dije, qué bueno. Dije, ay, Arqui, muchísimas gracias. ¿Y qué creen que me dijo también? Que puedo, que en esta vuelta que ahorita voy a ir, para eso me estoy arreglando, ahí mismo puede usted pedir información. Al parecer, pasando el primer pago, usted ya puede pedir otro préstamo para lo que le haya quedado inconcluso. ¡Uy, pues un montón! Y miren, finalmente, los dineros van y vienen. Y pues estoy aquí ahorita, estoy haciendo todo lo mejor para que se quede esta casita saludable de alguna manera. No sé si estoy bien o no sé. A ver, ustedes denme sus opiniones. ¿Ustedes qué harían? Fíjense, no puedo decir importes por reservas propias, pero dada la edad que tengo, Dios quiera que viva yo muchos años, ¿verdad? Al paso que van las cosas y todo, quién sabe si me alcance la vida para terminar de pagar. ¿Por qué? Porque los pagos son bajitos. Por eso lo digo. Y me dice el Arqui, ahí le va una noticia. ¿Puede usted pedir el otro crédito para exteriores o interiores si es que le hizo falta algo? Y le digo, ¿de veras, Arqui? Dice, sí, ya creo que pasando la primera mensualidad, ya puede usted pedir otro. Entonces, pues, ¿qué falta arriba, amigos? ¿Se acuerdan? Me falta la impermeabilizada, que es lo más relevante, que es lo que más me urgía, y que no lo hice por todo lo que ustedes vieron. Quienes hayan visto todos los vlogs sabrán las razones. Casi todas las personitas que nos hacen el favor de acompañarnos vienen de mucho tiempo atrás, ¿no? Y que han visto todos nuestros story time y todo lo que hemos publicado en este su canal, de esta su casa y de esta su familia, pues se saben la historia completitita. Vieron ustedes todo lo que yo quería hacer y pues no fue posible por todo lo que sucedió. Y ahora, pues, ¿qué me hizo falta? Ay, me hizo falta lo de mi baño, el botiquín. Quiero un espejo con botiquín para el baño. Quería yo cambiar los accesorios del baño, no accesorios todos, sino la taza del baño con la caja del agua, el lavabo, los azulejos del piso del baño. Como que siento que les hace falta una lechereada, no sé cómo le llaman, que les pongan otra vez cemento en las ranuras donde se unen los azulejos para que se reforcen. Siento que son muchos detalles, y luego arriba, pues, la puerta para que da para la azotea, la impermeabilizada, el techito del cuartito de ahí arriba de trebejos,
Todo eso me faltó y pues quería poner también los tubos solares para el agua del baño. ¿Y le quieren que le siga? Mejor ya no, ¿verdad? Bueno, y así. Y entonces, pues, si me dice ahora el Arqui que se puede hacer, y pues, quién sabe qué pase si uno se va antes de que se termine de pagar ese crédito, yo pienso que ahí queda la deuda. No sé, yo supongo que es así, de que ya se queda sin pagar. Hay un seguro que se está pagando también cuando se hizo el contrato de todo esto, entonces yo pienso que el seguro absorberá los pagos pendientes, me supongo, ¿verdad? Absorberá los pagos que se quedan inconclusos de gente que, pues, que no paga porque ya no le alcanzó la vida. Y pues por ahí puede ser, pienso. Entonces ahorita me voy a eso y les platico. En el trayecto del viaje de ir al pueblito, ¡ay! Hay dos formas de llegar allá. La una para las personas jolilas o las personas de bajos recursos, que más se oyó eso que dijiste, Patricia, bueno. O sea que no tienen manera de trasladarse de manera personal, porque no tienen carro, porque nosotros llegamos a un lugar que agarramos el camión de ahí de la Central del Norte y nos vamos en un camión que se llama El Aserradero. Y ahí le decimos que nos baje, porque todavía de donde nos baja todavía se sigue el autobús. Y ahí del Aserradero entra otro camión, porque es una desviación, que dice El Paredón, así se llama el camión. Esa sería la forma de bajos recursos para llegar allá donde vamos. La otra forma, que fue como nos regresamos, es de salir de ahí, de donde vamos, agarramos una micro que nos lleva a Tulancingo, y ahí de donde nos bajamos enseguida, atrasito enseguida estaba el otro micro que nos lleva a la Central de Autobuses, y ahí agarramos un camión de primera, que fue en donde nos regresamos, porque en el de segunda clase, que nos fuimos primero, hay amigos, y íbamos en nuestros jugos con un bendito calor que no nos aguantábamos. Y luego este chofer es de esas personitas que yo creo que no tienen cerebro. Porque iba el autobús todo cerrado. Las ventanas no se podían abrir. El copete ese que lleva un recuadro arriba, los camiones en el techo, cerrado. La puerta de entrada, pues cerrada. Y todo, no traía aire acondicionado, no traía sanitarios. Y luego traía una música, traía su sinfonola a todo lo que da. Y ojalá hubiese sido música, pues saludable, le llamo yo, tranquila. Pero no, el tachún, 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 no tengo nada en contra de esa música, se los aseguro, pero a mí en lo personal no me gusta, y menos para ir ahí en ese medio, en ese momento, que se supone, o pienso yo, y creo que es así, porque la gente pues no puede caminar, no puede andar ahí en el camión paseándose y está descansando, y pues esos momentos toma uno para dormir. Y con esa música y ese relajo, pues ¿cuándo? Íbamos con un sude y sude, me llevé mi pollo de ese de ventilador que me dio Erika, ese me ayudó un poquito, pero no les quiero platicar cómo iba la tía Clau. ¡Horrible! Entonces esta vez, y al regresar, cuando veníamos en el camión este de la futura, le digo a Claudia, le digo, si volvemos a venir el regreso o en la ida, ya no nos vamos a ir en el de segunda, nos vamos a ir en este, le dije, vamos y regresamos. Y porque en el de segunda, pues llegábamos ahí a El Aserradero y bajaban mi hermana con su esposo en la camioneta y nos esperaban ahí en el cruce, porque no está tan cerca de donde nosotros llegamos. Así, eso era lo que les tenía que platicar. Si ahorita me dan la tarjeta y si es día que se tiene que pagar, pues ahorita mismo lo voy a pagar. No me gusta estar esperándome o estar calentando los dineros que tengo que pagar. Mejor lo llevo y,
pues nos vemos al rato. Ya les chismeé un buen ratito. Nos vemos luego. Ahorita les enseño cómo quedé. Y ya, beso. Bueno, miren amigos, aquí les voy a mostrar en el espejo cuál es mi vestimenta de hoy. No sé cómo lo hace Erika, pero así me voy ahorita. Está fresco. Este leggings o esta licra es muy delgadita. Y pues así me voy. Está cómodo, está ligerito. Ahorita voy a llevarme, yo creo que me voy a llevar el paraguas porque está bien duro el calor. Nos vemos al ratito. Gracias. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Hoy es viernes 12 de abril y son ya muy tarde. Algo así de las 5:45 de la tarde. Y ahorita vamos a chismear ustedes y yo. Todavía sigo con la base ahí. Todavía ya ven que nos fuimos a Pueblito y todavía no se la han llevado. Vine nada más aquí a la cocina por estas cosas. Y un poquito de agua porque está haciendo mucho calor. Vámonos allá al cuartito de la oficina. A la oficina, vénganse. Vamos a platicar. Ay, déjenme apagar esta luz para no gastar luz extra. No vivimos en la opulencia. Espérenme, déjenme. Vamos, acompáñenme. Vamos a apagar la luz de aquí de la sala. Prendemos la de aquí de la cocina. Y apagamos esta de acá de la sala. Nos vamos a ir ahora allá al cuartito de acá de la, donde tengo el equipo. Vénganse. ¿Y por qué aquí, dirán? Si es que aquí tengo ahora, miren, estoy editando ya este vlog que comencé aquí. Y esta es mi otra pantalla. Y porque tengo unas anotaciones que voy a ver con ustedes ahora. Algunos de ustedes me pidieron fotografías, que les hablara de mis 15 años. De cuándo fueron mis 15 años y qué hizo mi mamá y cómo estuvo mi pachanga. Hablando de la fiesta de los 15 años a donde fuimos. Déjenme comenzar por ahí, por la fiesta donde fuimos. Algunos de ustedes me dijeron que por qué no grabé a la tía Clau y a mi hermana y a la familia bailando. Hubo ciertas condiciones desfavorables para la fiesta a donde fuimos. Déjenme checo el que no esté borroso. Ay, porque ya no miro. Ay, ¿y dónde dejé los lentes? ¿Quién sabe dónde dejé los lentes ahora? Pero creo que está bien. Sí, está bien. Las condiciones fueron extremadamente malas, tanto por la tarde como por la noche. Demasiado calor, demasiado frío en la noche, demasiada gente. Pero tuvieron varios puntos erróneos para hacer esa fiesta. Ni estoy juzgando, ni estoy criticando mal. Simple y llanamente estoy contestándole a algunos de ustedes que me hicieron esas preguntas, que por qué no grabé. El piso de todo el lugar era de pura tierra. Y ya imaginarán ustedes, con el zapateado y la bailadera y todo, qué fue lo que sucedió. No voy a entrar en detalles y hasta ahí lo voy a dejar. De hecho, ni la tía Clau, ni mi hermana, ni ninguno de los que fuimos, yo no bailé ni una sola canción en la fiesta por esa razón. No cabía la gente aún, y cuando vieron todo el espacio gigante que hubo, no cabía la gente, era insuficiente. Miren, este detallito lo traje para mostrárselo, se lo voy a regalar a la mamacita porque ella tiene su vitrina. Esto fue un detalle que había en las mesas, es un salero que está hecho con, déjenme le tapo para que no salga la sal, con una base de estas de plástico, de gelatina, de estas desechables, y tiene el salerito aquí arriba, aquí tiene el salerito, miren, para ponerle la sal. Está todo pegado, había centros de mesa con unas macetas con flores originales, muy bonitas. Yo no cargué con maceta, no. Voy a entrar
Voy a comenzar por ahí este día con esta plática así. Quiero saludar en especial a algunas personitas. Va a ser rápido, no me tardo. Gabriela Rojas, 7009. GJL30. Isabel Villarreal, 1754. Noemí Perfecto, 4838. Yolanda Rivera, 1574. Cecilia Carvajal, 1498. Adriana Burgos, 4994. Adriana Burgos me puso que no me sorprendan o algo así de que la credencia, la tarjeta de Liverpool no cobra anualidad, la departamental no cobra anualidad, pero la otra sí. La otra que yo tengo es, se puede usar en dentro de la tienda, obviamente, y también en los comercios porque es como si fuera bancaria, es de dineros y la puede uno utilizar. También tenía yo la departamental, pero dije, ¿para qué quiero dos tarjetas? Ya no compro prácticamente mucho. Entonces me voy a quedar con una y preferí quedarme con la bancaria Liverpool. Y esa es la que ocupo, por eso sí pago anualidad en esa tarjeta. Ay, sí, la veo medio rara, amigos. A ver, déjenme traigo los lentes porque no me voy a arriesgar. Esperen, voy. Déjenme ver, veo bien porque si no... Luego me ponen tache y no se mira bien el video y luego me regañan. No se va a ver bien. A ver. No, sí está bien. Yo creo que sí está bien. Sí está bien. Ay, pero ya mis ojos ya no miran bien luego. A ver. Un beso grandote a Dama de Negro. Un beso especial también para Lupita Lomelí, para Laura Zamudio. 6844 para Leonor Ramírez, 8116. Un gran abrazo bien especial para Leonor Ramírez y para todas ustedes también. Un enorme abrazo y un besote, los quiero mucho. Fíjense, les tengo una buena noticia. Estoy contenta. Fíjense que ya no me duelen tanto las manos. Empecé a sentirlas mucho mejor. Apenas tengo unos días de estar tomando todo lo que les mostré. ¿Por qué continúo con eso que me dijo mi hermana? Mi hermana Fabiola tiene ciertos problemas así también como los míos, no iguales, pero muy parecidos con la tiroides. Y por eso ella lee mucho y consulta médicos de allá también por la misma situación y su condición es muy parecida con la mía. Y ella siempre está atrás de la mamacita para darle todos sus suplementos alimenticios que son los que yo empecé a tomar hoy y que fueron sugerencias de mi hermana. Eso, por eso me atreví a hacerlo. De todas maneras, ahora que me toque mi consulta con mi médico, le voy a llevar todo lo que estoy tomando y que me dé su opinión, no lo descarto y también por ahí voy a seguir todas las sugerencias que ustedes hacen el favor de decirme. Sí, les agradezco mucho su preocupación. Y también me dijeron que por qué no estaba tomando colágeno. Sí, estoy tomando colágeno. Este nos manda mi hermana a mi mamá. Viene en polvo y ya tengo rato tomándolo. Mi mamá me regaló este bote. Miren. Y este lo tomo todos los días. No tomo tanto café como ustedes asumen, nos encanta, pero no, sabemos que no es muy conveniente. Solo tomamos una taza en la mañana y una en la tarde-noche. Nos encanta y es lo único que tomo de café, no tomo más. Y a reserva que cuando luego echo perico con ustedes, ahorita no, porque no aguanto el calor, estoy tomando agüita, agüita natural, miren. Este bote se le olvidó a mi nieto Javi, estoy tomándome tu botella, mijo, beso mi corazón a mi nieto Javier. Ya me confesé, ahorita veo, a ver. La otra parte, hablando de los 15 años. Es algo maravilloso para todas las mujercitas. Es tanto como hablar de cuando nos casamos, porque tenemos esa ilusión de que la fiesta, de que nos presentan ante la sociedad, de que ya somos adultos y... como si fuera algo wow. De hecho, es así wow para las jovencitas. Al paso de los años, uno quisiera regresar el tiempo y regresar a esa etapa.
no por arrepentida yo de haber vivido lo que he vivido, sino por recomponer algunas cosas que hubiese querido hacer cuando fui joven y que pues ya no hay vuelta de hoja. Por eso las jovencitas que están ahora ahí en este punto o que van para allá, pónganse las antenas y bien avispadas porque es bien importante. Cuando mis 15 años, yo les voy a decir, yo tuve unos padrinos que eran muy mayores, ya han de haber fallecido, ya hace muchos años de eso. Era mi madrina, se llamaba Martina, y era su hermano, porque ella tuvo un novio y estaba para casarse. Eso me acuerdo que me platicó mi mamá hace muchos años, mi madrina Martina, y su novio sufrió un accidente. Y ya tenía, creo, todo para su boda, y sufrió un accidente y falleció. Falleció y mi madrina, pues, muy, muy triste, le juró amor eterno y jamás y nunca se casó, mi madrina Martina. Y les voy a enseñar, tengo aquí estas fotos que les voy a mostrar ahorita. Cuando yo cumplí mis 15 años, pues fue aquí en la casa, cuando estaba todo el patio de tierra. No había muchos dineros por parte de mis papás, porque pues no lo tenían. Ganaba muy poco, era de la tienda, mi mamá empezaba con la tienda. Mi abuelita Lola, mi mamá Lolita, tenía poco de haber fallecido. Se acordarán, si no se acuerdan, yo estaba en tercero de secundaria cuando falleció. Y les platicó mi mamá que fue su segunda madre, que la adoraba y que fue la dueña de esta casa. Ella es mi madrina Martina. Este es su hermano de mi madrina, que hizo las veces de acompañamiento con ella. Aquí están mis papás. Mi mamá ha cambiado muchísimo de ese tiempo a la fecha. Mi mamá en ese tiempo tenía muchísimo paño, ya les platicamos también. Hasta bigotes tenía de paño. Y logró quitárselo con muchos tés, como agua de tiempo los tomaba. También maltrataba las fotografías, ustedes disculparán. Ahí está mi papá. Este que ya les platiqué, que es Héctor, fue mi amigo, jamás fuimos nada. Este se llama Víctor Manuel Bañuelos Vázquez, bien que me acuerdo, ¿eh? Él era el maestro de la estudiantina, de la rondalla, de la iglesia. Cantábamos en la misa, en las misas. Se había formado una rondalla con todos los muchachos del coro de la iglesia, a donde yo iba, que por eso me dejaron salir para ir a cantar a la iglesia. Ahí fue donde conocí al papá de mis hijos. En esa rondalla tocaba el papá de mis hijos la guitarra. Y se armaba bien bonito porque tenían hasta sus capas y así como una rondalla. Ahí tiene su capa con sus listones. Todas las rondallas tienen esta capa con sus listones así de colores. Estuvieron ellos tocando durante la misa. Muy bonito. Estaba formada la rondalla con panderos, con castañuelas, con mandolinas, con el bajo, con las guitarras, con un montón de cosas. Eran recuerdos muy bonitos, muy agradables que tuve. Y la fiesta, les digo, fue aquí en la casa. No estaba como está ahora, para nada, nada que ver. Pues estaba muy, muy pobre la casa. No cabía la gente. Aquí les voy a enseñar más fotografías ahorita. Estas están chiquitas. Les voy a acercar incluso la luz para que vean a la tía Clau. Aquí está la tía Clau de chiquita, miren. Miren a la tía Clau. Ahí está con mis papás. Esa es la tía Clau, la chiquita que está ahí. Bailé mi vals y toda la cosa. Yo tuve 14 chambelanes. ¿Y por qué 14? Porque llevaba yo un chambelán aparte, que era el central mío, que ya se hacían los 15, para que fueran los 15 años. Una pareja de, no sé cómo se diga, 14 parejas. Y mi mamá les confeccionó los vestidos, ella se los chutó todos. Fueron straples, así todos amarrados del cuello y la espalda descubierta. Cuando estoy tomando la comunión, estoy bailando
una parte del vals. Miren. Fíjense que varios de mis chambelanes fueron primos, algunos eran primos y primas también míos. Ahí estoy trepada hasta arriba. Las canciones que bailé fueron El cuento de los bosques de Viena, esa de Amor de hombre de Mocedades, son de las que me acuerdo, ya no me acuerdo de más. Me gustan mucho esas canciones. Y luego, pues ya vino la partida del pastel. Y luego pues empezamos a hacer la embarradera de pastel. Cuando yo me acerqué a morderle al pastel, que me embarran que me empujan la cabeza. Y luego esta señora que está aquí, es mi madrina Adela. Esta señora, ella, si no mal recuerdo, ya fue mi madrina de pastel. Pues aquí hay parte de la gente. Ahí está Víctor, que está tocando la guitarra y están cantando todos. Miren, en el patio estamos todos amontonados. La que está con la blusa café oscuro y que tiene una batita encima más clarita, ella se llama Patty, ella es la hermana de mi ex marido. Y fue el sueño, me fui caminando a la iglesia. A ver, ahí les va, fotos del recuerdo. Esta foto me encanta porque es cuando se casó Paco. Ahí les doy una foto de los Amuskis cuando se hicieron novios y que se vistió Erika de... Ay, cómo se puso este traje de... Se me olvidó. Esta cabeza mía, amigos, a ver. Ahí les va, miren. Fue cuando se hicieron novios los Amuskis. Ahí están. Y también me dijeron que querían ver algo de la tienda. Fíjense que no hay fotos de la tienda como tal, pero me encontré una donde yo estoy adentro de la tienda de mi mamá. Acababa yo de regresar del trabajo y me agarraron ahí, miren. Ahí está. Y miren cómo estaba el patio de esta su casa. Para hacer alguna reunión o algo, teníamos que amontonar todas los envases, las cajas de refresco a los lados. Aquí está la tía Clau y América, que fueron a la boda de Paco y cuando se casó Paco, que esto fue ahí en Guanajuato. Bueno, ¿se acuerdan lo que dijo mamá de que la llevó a mi papá en el coche ese que tenían un carrito azul? Aquí está la foto, miren, cuando fue. Está rota esta foto. Miren. A estos niños que están ahí, esta es Claudia y mi hermano Héctor. Y esa foto es ahí en Michoacán. Ahí está el carrito. Que no digan que son mentiras lo que les platicamos aquí en esta su casa. Todo es real. Y pues me traje unos extra. Miren a Erika. Estaba Erika en el kinder ahí en su escuela cuando trabajaba yo ahí en Oaxaca. Fue su cumpleaños y le llevé su pastel. ¡Uy! Estas fotos ya llovieron. Cuando estaba yo esbelta y jovenaza, miren. ¡Qué tiempos, don Simón! De verdad, espero que no los aburra con este vlog, pero yo sé que a ustedes les gusta ver recuerdos de nosotros. Miren. Esto es cuando vivíamos en Pantitlán. Esto es cuando Erika terminó su bachillerato. Ahí está recogiendo su constancia, su diploma. Qué bonitos recuerdos, recordarles volver a vivir. Todo esto se los quería mostrar porque me pidieron muchos de ustedes algunos de estos detalles. Pues mi fiesta de 15 años no hubo más que un sonido. Mi vestido fue estilo Luis XV. Mi mamá lo cosió, lo cortó y lo cosió mi mamá. Ella tenía, ¿se acuerdan que les platicó mi mamá que ella le gustaba coser? Pues ella se aventó mi vestido completito. Mi madrina le trajo toda la tela, fueron muchos metros porque fue enorme, así bonito, grandote. No me sacaron una fotografía grande, panorámica, no hubo. Y todo fue, me acuerdo, creo que fue pollo y michiote lo que hizo mi mamá. Por aquí en el canal tienen la receta, ya lo preparé.
No hubo ningún inconveniente de que hubiera gente pasada de copas durante la fiesta. Fue muy bonito, muy emotivo, me gustó mucho, lo disfruté mucho. Tengo muy bonitos recuerdos de todo eso. Tuve mi maestro que nos vino a poner todos los pasos para todo lo que bailamos. Ya falleció, se llamaba Melesio, vivía aquí en la esquina. Cosas muy bonitas vive uno cuando son esos días de los 15 años. La otra parte que les voy a platicar es con relación a esto del INVI. Hoy tuve la cita. Ese miércoles que fui a traer la tarjeta para pagar, ese mismo día pasé al banco y pagué. Y me dijeron que ese mismo día que me dieron la tarjeta, me dijeron, ¿le interesa un crédito complementario? Y les dije, a ver, ¿el crédito complementario incrementa mi pago mensual? Me dicen, no, todo va por el mismo costo. Cosa que me pareció buena, entre comillas, buena. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque quiera uno o no, con los montos, pues paga uno intereses, paga uno cosas, sí se pagan. Son muy bajos y si se pone uno moroso, pues le cobran a uno hasta las perlas de la Virgen. Por eso más vale pagar en tiempo y forma. Ser prudente, ser responsable. Entonces, si le interesa qué día puede venir, le digo, ¿qué días hay? Me dice, ¿el lunes o el viernes? Digo, pues el viernes, y que me lo da para hoy. No me fijé, no pensé que fuera tan rápido. Y me dice, el 12 de abril. Y dije, ya cuando me fijé la fecha, dije, chines, pasado mañana. Dije, bueno, ni modo. Hoy me fui también en la mañana, la cita fue a las 10 de la mañana. Pero con respecto a lo que les comenté atrás, de que si uno no le alcanza la vida para pagar, ¿qué pasa con eso? Me dijeron, usted ya cumplió 64 años, sí, los acabo de cumplir el mes que pasó. Ok, entonces, en su caso, sí es necesario traer un aval solidario. Un aval solidario que sea joven, que esté activo, que trabaje. Y le digo, y si entonces la persona que venga a firmar mi aval, si yo fallezco, él tiene que seguir pagando. Y me dijeron, sí. Entonces se descarta lo del seguro, lo que yo pensaba. Y no sé si ustedes sepan del tema, díganme por favor qué piensan. Me interesa saber. Yo sé que muchos de ustedes tienen experiencias parecidas o iguales. Me gustaría que me platicaran. Por lo pronto voy a ver de qué manera resuelvo el asunto, porque los documentos del aval que me firme los tengo que llevar el lunes. Voy a ver qué hago, cómo lo voy a resolver, no sé. Y me dijeron, esta vez va a ser muy rápido la entrega del recurso, porque pues ya está en la puerta la veda electoral y pues les interesa, seguramente pienso que es por ahí, pues acabar todo lo que tienen de dineros por ahí en esta administración. Me pienso que les interesa entregar o devolver lo menos que se pueda. Me dice, ¿qué es lo que quiere usted para este crédito complementario? Ya cuando me preguntó eso, dije, ya no va a hacer la visita o no sé. Que vengan, pero yo le dije, porque todo lo anotó, es el jurídico de ahí del Coyol, la licenciada que me atendió, que me recibió los documentos. Lo que me pidieron ahora nada más fue mi INE, el CURP, copia de mi crédito inicial, o sea, de este que pasó, mi pago que me acaban de dar, que ya llevé la ficha de depósito, y qué más. Un croquis de la casa, de la ubicación, y nada más eso me pidieron hoy, en original y copia. Y ya me dio ella una hoja especial para que me firme mi aval solidario, y del aval solidario me pidieron CURP, también CURP en los otros papeles, CURP, INE, acta de nacimiento, sí, nada más. Y me tiene que firmar el papel, esa hoja que me dieron. Es importante porque no se desfalca uno de sus dineros, que no son muchos, y puede uno resolver. Ya viene la temporada de lluvias, y así como están los calores, así va a venir
el agua, debemos estar preparados. Yo no quiero pasar sobresaltos ni nada, y estoy preocupada por esa parte porque pienso que sí, así como está lloviendo en otros estados que ya empezaron en algunos lados a llover, está lloviendo muy fuerte. Yo no quiero problemas acá arriba porque se quedó, ya vieron, ya saben ustedes cómo está su casa, está su casa. Dentro de todo lo que pedí fue eso, y también le dije que quería forrar mis escaleras de azulejo, va a ser un azulejo especial que no se resbale, y también le dije que quería un barandal para las escaleras. Voy a ver cómo lo resuelvo, porque me interesa un barandal que se pueda quitar y poner, porque es el único lugar por donde tengo para meter algún mueble si compro, y si lo pongo fijo, ¿por dónde voy a meter las cosas ahora? La reja está fija, ya la conocen ustedes, he tenido mil problemas para sacar alguna cosa, pero es mi seguridad y no la voy a quitar. Eso me ayuda mucho, eso les quería yo platicar. Espero que les haya gustado este vlog, voy a cerrarlo aquí, los quiero mucho. Regálenme manitas para arriba, ya saben, compartan nuestro canal y vamos creciendo. Apoyen a Erika, por favor, los amuskis están muy bien. Voy a hablar con Erika de este asunto del aval solidario y vamos a ver cómo lo resolvemos. Así es que vamos a tener, primero Dios, dineros para continuar con lo que nos faltó. ¿Cómo la ven? Y me faltan los entrepaños y eso... No hay dinero que alcance, ¿para qué les sigo? Tengo mucha ilusión y es lo que me mantiene activa y contenta. Y estoy muy feliz y más feliz de tenerlos a ustedes conmigo, ¿sí? Dios los bendiga, los quiero mucho. Gracias. Hola, queridos amigos, muy buenos días. Hoy es domingo 14 de abril y son las 8 de la mañana. Y por las condiciones del país donde se encuentran mis hijos, que ya ustedes conocen, no puedo estarme quieta, y menos ahorita. No me presento ante ustedes porque amanecí con una cara, y estoy con una cara que no quiero compartirles ahorita así, porque de veras, verdaderamente estoy espantosamente mal. Ay, cómo acaban las preocupaciones, ¿verdad? Pero por eso mejor, aunque es domingo, decidí venir a ocuparme. Ya como pueden ver ahí, ya lavé mis trapos de la cocina, los puse ahí para que se sequen. Miren mi sombrilla improvisada para el lavadero. ¿Y qué creen? Que les platico otra cosa. Había yo hecho desidia para ponerle el tapón a mi lavadero porque no traía tapón el lavadero, miren. Y dije, ay, Patricia, y ahorita con esto que ando, quiero lavar todos esos dos pares de tenis que tengo sucios. Estos los dejó Erika. Y estos blancos de aquí. Bueno, si se pueden llamar blancos, están grises. Este par. Fíjense que casi calzamos del mismo tamaño las dos. Entonces, pues se los dejó aquí y en lugar de tirarlos, dije, pues les voy a dar una última repasada. Y los usé y están bien sucios, miren. Y como no quiero estar pensando cosas, mejor me vine a hacer otras aquí. Y miren qué padre sombrilla me puse. Están todas las cositas así. Esa es la puerta, esa es la otra puerta que quiero poner ahora. Si me dan el préstamo, el crédito complementario para ese espacio, ahí es donde quiero la otra puerta. Ahorita me acompañan a lavar un ratito unas cositas en cámara rápida. ¿Sí? Les había yo dicho, perdón, que había hecho yo desidia, no le había puesto el tapón a este, a la pileta, se llama esta donde ve el agua. Esto. Y pues de mis manualidades, de mis cosas, tenía yo un montón de tapas. Tengo un montón de tapaderas aquí. Con eso se entretenía mi niño, un montón. Yo dije, a ver si alguna de esas le hace, tiene la medida de este. Y sí me encontré una. Y para acabar de que se sellara y que no se escape el agua, le puse un pedacito de trapo. Así que ya resolví esa parte, porque miren, tenía yo esta aquí
para agarrar el agua, como no tenía tapón, aquí la agarraba. Pero miren, qué tal, ya se partió por el sol, ya se quemó el plástico. Y pues esto ya lo voy a tirar. Todas estas cositas las guardaba yo para las manualidades, ¿se acuerdan? Esto ya lo voy a tirar. Miren, así le puse para que... Miren, le metí un pedazo de trapo, de tela, aquí, a la tapadera. Y sí se oyó bien. Como no traía tapadera, pues con eso. Ahí está. Y ando aquí haciendo cosas. Ya te digo que esos trapos de la cocina, pues no me gusta. No me gusta, no los meto a la lavadora. Estos son los que uso para sacudir los muebles. Estos también son aparte. Este que es el colgadero que tenía el mueble. Ya quedó este, ya los había tallado antes. Ando muy contenta, ya no me duelen tanto las manos. No se me ha quitado al 100, pero ya mejoró mucho mi dolor, mi molestia de manos, ¿ya vieron? Entonces ahorita estos les voy a quitar las agujetas. Están bien cómodos esos tenis, le dije a Erika que me gustaba cómo se le miraban. Pues como ya estaban muy usados, ya no se los llevo. ¿Cómo son de mi hija? ¿Por qué me los pongo? Estuve muy angustiada toda la noche, se los confieso. Y ayer pues hablé con Erika, a mediodía hablé con ella. Hicimos videoconferencia y le pedí que me mantuviera informada. Hoy por la mañana temprano me desperté, estuve dormitando y me desperté a las 3 de la mañana. Y ya tenía un mensaje de ella que se acababan de levantar. Todo estaba bien. ¿Cómo no me voy a dormir? Ya me conozco mosco. Mejor me ocupo el tiempo en cosas que necesito hacer. ¿Se acuerdan el cepillito de Temu? De Temu de Shein que compré, miren. Miren, hacer esto no lo aguantaba con las manos. Así es de que ahora sí. A menos en el chisme del lavadero, amigos. Somos más amigas que amigos, ¿verdad? No, hay unos nerviosos. Están todavía. ¿Y qué les cuento mañana? Tengo la cita para entregar todo el procedimiento del otro trámite que me pidieron para el complementario. Es el único trámite que tengo que hacer, no tengo que ir a otro lado. Tienes que enseñarme el teléfono fijo hace 2-3 días. Que para cambiarme la cita del este de especialidades que se prolongó mucho, que me dieran la última. Para cambiármela porque me dijeron que se reprogramaron las citas, o sea, que se recorrieron. Y me dice, ¿no tienen que anotarlo? Y yo, sí. Y me dice, ¿tiene su cita para el 20 de abril? A las 2 de la tarde. Y digo, ya tomé nota, ya que tomé su nombre y toda la cosa. Y apenas anoche, y que veo el calendario, y es sábado. Y seguro que son modas citas los sábados, y menos alguna especialidad, si lo sepa. Ahora ya me quedé con la duda. Tengo la otra que me dio la asistente, que me llamó la asistente para el día 30. Y esa me llamó que para el sábado, que voy a hacer caso a la del 30, es para el sábado 20 de abril. Se equivocó, están dormidas las asistentes, y no sé qué andas. ¿Qué me dicen? No voy a ir al dentista. Que me dio mi asistente de aquí de mi clínica que me toca, que me llamó. Vamos a seguir. Porque ahorita no voy a hacer otra lavada de esto, nada más estas cosas que les enseñé. Voy a lavar mi equipo de CEPAP. Ya me traje este, el equipo de CEPAP lo tengo que lavar con este.
con este shampoo que es este neutro. Bueno, pues síganme acompañando. Estos también ya están muy, les digo que ya están muy viejitos. Ya no se blanquean, blanquean tan fácil. Si no tuviera esta sombrilla improvisada que me puse, estaría asándome ya ahorita. A ver. Voy a ponerle nuestro jabón estrella, el sote. A ver si me ayuda un poquito. Ay, no se blanquea. Voy a cambiar un poquito. También es eso. Lo voy a poner acá. Lo voy a dejar en el sol. No me vean, Yo sé que en otras ocasiones ya me he mostrado con ustedes tal cual, pero es que hoy sí me da mucha pena cómo me vi en el espejo. Ahorita me voy a poner una, voy a poner el hielo. Me dejó Erika la bolita esta rosa, un silicón que compró en Shein. Tiene hielo, ahorita me la voy a poner en las bolsas porque sinceramente estoy espantosa. Confío en Dios nuestro Señor. Está cuidando de mis hijos. Confío en él. Confío en que todo va a estar bien. Tengo confianza en Dios nuestro Señor, en Dios mi Salvador. Así va a ser. Y así es. La mamacita anoche. Estábamos las dos solitas aquí en toda la casa. Y bajé con ella. Estuvimos platicando y... Porque déjenme les cuento que se me acabó el agua del oxígeno, el agua destilada. Como pesa mucho, me pedí a la farmacia y me trajeron 5 botellas. Y también tuve que comprar una rata, un mouse, para la computadora de... Con la que edito los vlogs, porque ya... La que tengo, el mouse que tengo ya se acabó, ya no quiere trabajar. Ya necesitaba sustituirlo. Y lo pedí por Mercado Libre. En lo que esperé para que me llegara tanto el mouse y el agua destilada, venimos platicando allá abajo de los muchachos. Tengo una mamacita cuando hay casos delicados como este. Siempre con eso sirve. Estábamos muy agobiadas por la situación. No había nadie más en la casa más que nosotros dos. Ya se acabaron los tenis, estos dos. Miren, estos fueron los que me llevé al pueblito. Miren cómo están de tierrosos. Ahorita, en lugar de estar ahí comiendo moras, mejor me los escabecho de una vez. ¿Saben qué me dijo ahorita? Ayer. Me dijo, mamá, no te estás preocupando de más, no quiero que te vayas a enfermar. Todo está bien. Aquí hoy todo el mundo anda como si nada pasara. El parque donde llevo a Eden estaba lleno de gente. Ayer fue sábado. Para ellos el sábado es como domingo. Y me dice, ahorita acabamos de regresar con mi suegro. Fuimos a casa de mi suegro, fuimos también a ver a Sarema. Yo estaba esperando hablar con ella, tenía que hablar de lo del temor, de los documentos del crédito. Y estaba esperando que me devolviera la llamada. Me mandó un mensaje que se tardó. Estamos en casa de mi suegro, ¿no? A la casa de Marco y platicamos. Y ya fue como hablamos. Y me dice que todo estaba tranquilo, que había pasado por el parque que tienen a la entrada casi del edificio donde vivo. Estaba lleno de todo, la gente estaba ahí. Aquí el país no les informó de ninguna situación de nada ayer. Por el transcurso del día, hasta el transcurso del día de Sara que habló conmigo, ellos no tenían aviso del gobierno para ninguna situación. Ahora sí que fue chisme de lavadero, amigos. Están tranquilos, ellos están tranquilos. Y yo aquí, moviéndome las uñas. Pero pues así es que nosotros no tenemos nada de ese tipo de situaciones. ¿Verdad? Para estar
pensando. Fíjense, es temprano, ¿no? Si bien pasó el calor. Miren cómo está. Ya quedaron. Voy a omitir hablar del nombre del país por varias razones que ustedes ya conocen. Para la propuesta del CEPAC. Les pido sus oraciones, sus plegarias para mis hijos. Y son tan gentiles como siempre, yo sé que sí. Tienen ustedes una vida muy bonita para nosotros. Acuérdense cuando nació Eden, todo lo que sucedió. Así es de que sus vidas son magníficas, sinceras y fieles. Les agradezco mucho estar aquí conmigo. Y este chino de lavadero estuvo muy bueno. Esta es la cajita donde va el agua destilada del equipo. Miren. Entonces esto se tiene que lavar periódicamente. Entonces sí es importante lavarlo continuamente. Lo voy a poner a escurrir. Esto igual. La máscara. Ya se las enseñé varias veces, ¿verdad? Falta aquí la diadema, pero esto es lo que estoy haciendo hoy, domingo. Les vuelvo a decir, domingo 14 de abril. Si me lo permite, todo va a estar bien. Siempre tengo esa confianza, tenemos esa confianza en Dios. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Nos vemos, regálenme manitas para arriba. Dios los bendiga. Muchos besos. Gracias.